nosotros es una gran noticia el poder reconocer que una cosa es la afinidad electiva ideológica y otra ser un colaborador de la guerrilla o un miembro de la guerrilla o un terrorista, como se tituló el profesor Miguel Ángel Beltrán, cosa que ha desvirtuado este fallo de casación de la Corte Suprema de Justicia. Yo pienso que hoy más que nunca la Universidad Nacional está comprometida con los acuerdos de paz, con el plebiscito y con un nuevo país. Y yo creo que, aunque se hizo una manifestación contraria debido a un reconocimiento que el decano saliente de Ciencias Humanas de una manera un tanto instrumentalizadora política hizo al final de su mandato y se manifestaron voces en contra, creo que reconocemos los fallos en derecho y continuará lo que sigue, que seguramente el profesor Miguel Ángel Beltrán demande lo que hizo la Procuraduría General de la Nación y quizá ocurra como en el caso de Piedad Córdoba y en ese caso, si el Consejo de Estado fallara a su favor nuevamente, pues la Procuraduría tendría que pagarle al profesor Beltrán hasta el último salario que dejó de ganar una vez lo destituyó de sus funciones públicas. Yo creo que es un elemento muy significativo. Siempre el punto de vista de un docente, de un académico, cuando no se está en un estado democrático, abierto y pluralista, corre riesgos. Y corre riesgos no solamente por fuera de la universidad, sino también al interior de la universidad. Cuando se es diferente, cuando se opina diferente, cuando se siente o se piensa diferente, se puede ser sospechoso. Y me temo que en alguna medida hubo algo de sospecha sobre el profesor Beltrán, y reitero, personalmente, como sociólogo, como académico, le pido perdón por haber dudado de él, pero de esa misma manera y con la entereza que lo hago, creo que el Estado colombiano también lo tiene que hacer con aquellos que son inocentes y que definitivamente nada tenían que ver como colaboradores de la guerrilla y mucho menos como terroristas. Creo que el libre pensamiento, el libre examen y la libre cátedra es inherente a la actividad académica, a la sociología y a las ciencias sociales y humanas.